¿Qué haces, Osvaldo? Buenas tardes. Yo soy Cristian de acá de Córdoba, soy re fan del galpón del rastrabajero. Siempre en el mismo galpón hay un rastrabajero, qué lindo bicho. Yo me compré hace 3 años atrás un colectivo con unos ahorritos que tenía. Es la foto que te acabo de mandar. Lo compré, las plásticos de las luces las tengo guardadas porque las empezaron a dañar en la cuadra. Para transformarlo en motorhome, justo viene, me quedo sin trabajo, la fábrica cerró, no nos dieron un peso. Así que esa es mi triste historia con el motorhome. Ya ahí quedó pelado así como está. Y bueno, mi intención hoy en día sería venderlo para alguien que le quiera brindar amor a estos bichos viejos, como sabes decir vos, a un clásico, que fue un colectivo en su época, tanta gente de haber llevado. Y bueno, para que lo transforme el motor está andando. Yo te voy a mandar un video del motor en otro tiempo, porque ahora me cometí el error de enchufar mal una manguera con un bidón y chupo aire, así que tengo que purgar todos los cilindros uno por uno. Tiene el motor original Bedford, soy el titular, papeles al día, modelo 72, es el colectivo. Más de uno ha venido querido comprármelo, pero siempre han venido con cosas sin papeles o de terceros que ni siquiera puedes conseguirlo al dueño. Entonces, antes de clavarme así, voy a tratar de buscar otra salida, digamos, para alguien que realmente lo quiera y le quiera brindar amor, como quien dice. Así que bueno, te mando esas fotos y coméntame vos si es viable que me lo puedas publicar en tu página para poder venderlo. Yo soy de acá de Córdoba Capital. En este momento, bueno, trabajo de changas, gracias a Dios conseguí trabajo. Trabajo en una carpintería de aluminio. Pero al margen de eso, mi intención sería ver si puedo conseguir un rastrojero algo más chico para tenerlo, digamos, para ir a trabajar o por mí mismo. Tema de que lo uso para trabajar, para transportar una que otra cosa de carpintería de aluminio. Tiene un poco volumen, digamos, pero estaría bueno. Al margen de eso, bueno, vamos a estar en contacto. Ayer buscando, buscando, vi de vuelta la página tuya y encontré lo último publicado ayer de ese rastrojero verde que está muy bonito. La verdad que publicado ayer mismo lo publicaste. Está muy bonito. Así que bueno, vamos a estar en contacto. Espero que me mandes un contexto a ver si es factible que pueda conseguirme algún comprador o algo. Este es mi número, es mío propio. Ahí salgo en la foto de WhatsApp, salgo con un dibujo de la empresa, trabajo para ella. Al margen de eso, este vehículo lo tengo sin frenos en este momento porque me dañinaron acá estando parado en la cuadra y me robaron piezas, digamos, así que me falta el depresor. Y cosas así, pero bueno, para ver qué le puedo hacer yo para poder ponerle freno, ¿me entendés? Así que, y no he tenido suerte con los mecánicos tampoco. Estamos, un abrazo a la distancia, Osvaldo, para vos y tu gente. Un saludo para el galpón del rastrojero. ¿Y quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, le den manija nomás, den manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Den manija nomás.